la guerra de los antigramatic. Cuando nuestro maestro nos hacía repetir la lectura de los padecimientos de aquel célebre Riverita o Riverita con B chica o B grande, que enfermaba a causa de los errores ortográficos y el mal uso de las palabras, Aristóteles Canché Puc solo reía. Pero lo hacía con tal sorna que poco a poco fue naciendo entre el puntilloso profesor de literatura y nuestro compañero Aristóteles una tremenda animadversión. Aristóteles, no sabemos si por la influencia del nombre o por su naturaleza agresiva, incapaz de entender la gramática española, decidió cambiarla. Desde luego, antes de él, muchos miles de estudiantes en todo el panorama educativo nacional e internacional han intentado lo mismo, pero sin grandes dotes para la lucha. Solo lograron la muy relativa conquista del derecho de pasar por alto los ordenamientos gramaticales. Era Aristóteles, desde aquellos tiempos de la escuela secundaria, un líder nato, según los maestros, de inteligencia desaprovechada al no lograr que el muchacho siga los cauces rutinarios del aprendizaje enciclopédico. Aristóteles Canché tenía una arrolladora simpatía y una personalidad multifacética, heterogénea. Superdotado, volcaba todo su excedente de energía en actividades que iban de los deportes a la política, pasando por todos los grados del relajo. De origen campesino, decía que mamó dos lenguas, no para significar su glotonería, sino para presumir de su dominio del español, del maya y de ese nuevo idioma inventado por él con una mezcla curiosa de ambos. Así aprendí a hablar, afirmaba. Así hablan en mi pueblo. Así he oído hablar a todo el mundo. Vaya, una generalización un poco arriesgada. Bueno, y siendo la palabra vehículo de comunicación, basta que sirva para su fin, para que tenga validez irrebatible. Esto decía Aristóteles, pero nuestro maestro de literatura tenía pasión por el buen decir y por el bien escribir, pero no por esto se le había atrofiado el cerebro. Podía pasarse horas y horas repasando raíces griegas y latinas y responder siempre adecuadamente sobre cualquier otro asunto de mayor actualidad y material de interés. En cuanto al alumnado, ignoro si nuestro maestro era también psicólogo, pero todos los muchachos estábamos perfectamente catalogados en su mente y todos aceptábamos a gusto o disgusto que la catalogación era perfecta. De aquí el recelo con que se trataba el maestro y Aristóteles. Ambos se sentían enemigos potenciales de una guerra en ese momento solo presentida. Y la guerra llegó. Aristóteles, que además de sabio se sentía heredero del genio militar de Napoleón al reprobar por tercera vez gramática en la preparatoria, vio en esta asignatura un terrible escollo para terminar el bachillerato e iniciar carrera profesional. Él aseguraba a quienes querían oírlo que de proponérselo podría ser mejor gramático que el célebre profesor Romero, pero que iba en contra de sus principios encadenar su lengua a limitantes establecidos por mentalidades de un conservadurismo ridículo y fuera de época. Si a mí me da la gana de decir hubieron accidentes de tránsito y no hubo, como aseguran se debe decir correctamente, lo digo y ya. Lo que importa es que realmente los automóviles chocaron, los daños existieron y ustedes me entienden lo mismo si digo hubo que si hubieron. El idioma es comunicación y solo basta entendernos,
aunque en vez de usar adjetivos, simplifiquemos con frases más expresivas como está chido, para decir me parece perfectamente bien. Es un desperdicio de tiempo y de inteligencia dedicar horas y horas a limitar nuestra comunicación, ajustándonos a rígidos ordenamientos en nombre de la sintaxis. Y por si esto fuera poco, tengo para mí que los viejos maestros del siglo pasado ejercen la gramática como arma de venganza contra nosotros los jóvenes, liberados que representamos el avance de los tiempos. Y no sabemos si fueron los disparates de Aristóteles Canchepuc o el fuego de su oratoria, o ambas cosas a la vez, pero su arrastre frente al poder estudiantil fue tal que de la obscuridad del aula pasó a un primer plano en la comunidad universitaria. A los viva Aristóteles y muera la gramática, se sucedieron huelgas, quema de automóviles, autobuses e invasión del ejército en todas las universidades. Pues aunque resulta difícil de creer, el movimiento antigramatical cundió y tuvo tantos adeptos en las universidades del país que la SEP revisaba el asunto directamente en la Presidencia de la República para hacer flexibles en la educación básica y permitir que aún cuando no sepan leer y escribir con su lenguaje limitado y propio, puedan acceder a las universidades. La CIA distribuyó folletos en inglés enalteciendo el lenguaje de los negros y de los chicanos, que llegaron a ocupar primerísimos planos de interés mundial sin tener gramática alguna, normando su comunicación verbal y moviendo hacia la esfera política la resistencia de los antigramatic, como se llamó a los luchadores que iniciaron con el impulso del Aristóteles del siglo XX. Por su parte, los maestros de gramática y de literatura, representantes de la MUMISA, también lucharon desesperadamente desde la trinchera del sínodo universitario. Los muchachos que llegaban con ligero olor a antigramática salían más estrellados y cocidos que los huevos desayunados por el sinodal. Pero nada pudo hacerse. La decisión de la juventud fue inquebrantable. Su pelea sin cuartel y su triunfo definitivo. Pero con un truco sucio cambiaron el nombre a la asignatura en los niveles superiores como Historia de la Gramática Española y desde ahí siguen al pie del cañón. Aristóteles Canchepuc, el Aristóteles del siglo XX, fue un héroe para el estudiantado. Nadie había más importante en la comunidad universitaria. Es más, se afirma que el movimiento antigramatic invadió los altos círculos literarios. No sabemos si para bien o para mal. Ahora se podía llamar verso a un texto dividido en pedacitos y encontrar interesante la profundidad de su incongruencia. Si los perdedores proclamaron a gritos su triunfo, los vencidos, por su parte, tomaron con mucha filosofía su derrota. Solo aquel nuestro viejo y querido maestro de literatura, firme en la lucha, dicen que desde la redacción de un periódico, leyendo y releyendo originales de los nuevos valores antigramatic, poseído de santa y sublime indignación, todavía asegura, aquí no pasarán, y no pasan. Pluma en mano con celo vengativo, tacha a gusto y corrige a placer, si lo sabré yo. A estas alturas estoy aprendiendo gramática y redacción.